corriendo de un lado para otro porque lo mismo anuncio un accidente que tengo la oportunidad de hablar con Marlene Urbay. Muchas gracias. El sonido de mis sueños, háblame de eso. El sonido de mis sueños no es el sonido de mis sueños, es el sonido de los sueños de la cantante invitada al concierto. Y es un concierto que vamos a hacer con la Florida Chamber Orchestra, que es la orquesta que dirijo, que ya tiene 18 años de fundada, y se va a presentar el próximo domingo. En el Teatro La Roca del Colegio Belén. Perfecto. Y va a ser el domingo. El domingo a las 3 de la tarde. Cuéntame que la persona que va a hacer este concierto es Cristina Rebull. Una persona que quiero muchísimo, una gran artista, una gran cantante, actriz, compositora. Ella se da a querer. Ella se da a querer. Se da a querer, aquí todos la queremos mucho. Empezando por ti. Empezando por mí, que tengo mucho que agradecerle, claro, porque sí, me ha moldado mucho, me ha hecho bien, que llegue a mi vida. Yo sé que va a ser una gran oportunidad. ¿Qué espera la gente que va a escuchar el sonido de los sueños de Cristina Rebull? En los sueños, ¿qué hay en el repertorio? En los sueños todo está permitido. Y como en ese sueño es el sueño de Cristina, pues ella va a dirigir coro, va a dirigir orquesta, va a cantar como solista, no números me digas de algo ella. Que estoy esperando, va a bailar ballet. Estoy esperando eso, porque la he llamado 3 sábados, te lo juro, Marlene, y me ha dicho, te llamo estoy después ensayando. Porque estoy ensayando. Digo yo, con la orquesta, y me dijo, no, con mi profesora de ballet. Yo estoy muy preocupado porque ella realmente es una persona que el alimento lo rechaza, como tú puedes ver, porque no engorda. Y si me digo yo. Pero sí, por eso tiene el cuerpo perfecto para bailar. Puede bailar. Puede exactamente. Bailar. No va a bailar ballet, pero va a bailar algo que es muy bonito. Pues yo creo que es una oportunidad única que las personas pueden tener. Yo voy a estar allí. Yo tú voy vas a estar, eso por espero. Supuesto. Y además estoy bien metido, involucrado en tú sabes en que me encantaría, sonido. Porque en el sueño de Cristina nos colamos unas cuantas gente. Sí. Por ejemplo, yo entro en el sueño de Cristina, entra mi papá en el sueño de Cristina, y sería encantado que tú entraras en el sueño de Cristina. Yo me colé una vez y ella se despertó muy asustada. Dice que es una de las últimas pesadillas terribles que ha tenido. Pero dime, ¿de cuántos músicos estamos hablando en escena? O sea, la Florida Chamber Orchestra son 30 músicos, y aparte de eso tenemos una persona, un invitado especial que toca bataz, que vamos a tener un número con bataz, vamos a tener muchos tangos, que vamos a tener bandoneón, que no son parte de la orquesta, que son invitados aparte, y vamos a tener un grupo vocal, una pareja de baile. O sea, un gran espectáculo. Es un espectáculo que donde vamos a hacer desde música cubana, francesa, argentina, americana, o sea, vamos a hacer un gran recorrido donde ella se despierta cantando sus números, acompañada por la Florida Chamber Orchestra. Yo quiero tomarme un instante para no mencionar a ninguno, porque temo quedar fuera, pero hay muchas manos amigas que han colaborado con este sueño. Y con este sueño, y desinteresadamente pues han puesto su granito de arena. Yo me siento muy complacido con que eso haya sucedido, y a todos les envío nuestro agradecimiento. Y la invitación es a todo el público. Por supuesto. A ver un concertazo. Cristina, a ver un concierto fuera de serie, un concierto único. Por supuesto va a ser un solo día. Pero va a ser un concierto que donde el sueño va a ser general. No, y te digo que tiene que ser un solo día porque me quedo sin programa si lo repiten. Porque se me va a quedar sin productora. Sigue bailando y sigue ensayando, que es lo que más le preocupa de todo el concierto. Que no entiendo por qué le preocupa eso. Que es lo que más le preocupa, porque lo hace muy bien. Sí. Eso es increíble cómo baila ella. Bueno, que, pues mejor nos estamos que viendo. Minnelli. Sí, nos es estamos increíble. Viendo el sábado. El domingo. No, nosotros nos tenemos que ver el sábado porque tengo que estar en el ensayo. Pero el público tiene que estar en el domingo en el Teatro La Roca del Colegio Belén, en una oportunidad única. Y, por supuesto, quiero que vean este mensaje para que ya sepan de este suceso cultural aquí en Miami. Cristina Rebull y la Florida Chamber Orchestra, bajo la dirección de la maestra Marlene Urbay, en el Teatro Roca del Colegio Belén, ofrecerán un concierto único el próximo domingo 24 de febrero a las 3 de la tarde. Un día el sonido de mis sueños, no se lo pierda. El sonido. Será el sonido de muchos soñadores, de verdad que vamos a estar ahí. Marlene, tengo una petición antes de... Mi productora me está diciendo, despídela ya, pero tengo algo que decir, porque ahora ella no... Tengo una petición que hacerte. Yo me quedé en deuda de hacer un número que quiero compartir contigo
a ver si nos ponemos de acuerdo. Sí, es un número que tendríamos que ensayar tú y yo, pero me gustaría mucho comprometer en televisión a que me vas a permitir, a que me lo vas a montar y me lo vas a dirigir a mí, y lo vamos a hacer aquí en el Happy Hour. Me encantaría. Palabra de una dama que respeto por su trayectoria y por su valía. Honor tenerte en el Happy Hour. Para mí es un placer que sea la primera y la primera de muchas veces que quiero venir acá. Muchas gracias. A ti, mi amor. Yo le invito a usted a que no se vaya, a que me dé la oportunidad de conectarme con este instrumento que es el que me dice las órdenes que tengo que seguir. Y realmente quiero de verdad invitarle a que se quede con nosotros porque ya regresamos en el Happy Hour. Marlene, un país. Noche de lujo. Gracias. ¡Vamos!